Buenos días amigos y amigas que se conectan desde diferentes partes del país y a los amigos que se conectan a nivel internacional también. Bienvenidas y bienvenidos a un espacio más de este eh, esfuerzo que le hemos llamado Hablemos sobre Realidad Nacional. Este es un espacio que ha sido creado para analizar diferentes temas que tienen que ver con los temas de desarrollo local y territorial en El Salvador y en Centroamérica. También porque ya nos hemos internacionalizado desde que iniciamos este esfuerzo en febrero de este año. El objetivo de este espacio es... Les vamos a pedir si por favor apagan sus micrófonos y si nos ayudan por favor con, con los micrófonos. Muy bien, como les decía, eh, el objetivo de este espacio es escuchar diferentes voces que tienen que ver con esfuerzos y temas que nos interesan a todos los que participamos en este espacio. Eh, tenemos, por ejemplo, participantes de alcaldías de diferentes lugares del país, asociaciones de municipios, ONGs, universidades, instituciones públicas. Eh, tenemos consultores también que abordan este tipo de temas, redes de mujeres y jóvenes. Entonces, el objetivo de este espacio es escuchar diferentes voces que nos comenten qué está pasando con temas que tienen que ver con realidad nacional. Y a partir de eso, nosotros poder tener información que nos pueda ser de utilidad práctica en el trabajo que cada quien realiza. Queremos agradecer a todas las redes que impulsan este esfuerzo en el país, también a la hans del Stiftung y a la Fundación Ford, que son las entidades que nos apoyan para darle vida a este espacio. Déjenme contarles que este día tenemos un invitado especial, eh, don Dagoberto Gutiérrez. Él es un político de larga trayectoria comunista, es un luchador social que en los años 70 no vaciló en tomar las armas para combatir la dictadura militar instaurada desde 1932. Hoy, Dagoberto es un académico y político profundamente parcial a favor de los intereses de las mayorías populares, es independiente en su pensamiento y comprometido con el pueblo a la acción. Eh, el tema que le hemos pedido que nos ayude a desarrollar Dagoberto este día son desafíos y oportunidades para impulsar procesos de desarrollo en los municipios y territorios. Así de que le damos la bienvenida a Dagoberto. Eh, después de su charla vamos a, a tomarnos una foto de grupo y luego vamos a las preguntas. Dagoberto, bienvenido. Los micrófonos son suyos. Micrófono para los dos, también Enrique y Don Dagoberto. Si pueden eh, encender el micrófono, gracias. Sí, tenemos, vamos a arreglar ese problemita. Si nos ayudan, encendiendo el micrófono de Don Dagoberto, por favor. Todavía lo tiene apagado. Solo esperamos, tal vez solucionamos. El tema, don Dagoberto, si nos ayuda encendiendo su micrófono. En la parte izquierda de su pantalla van a ver una especie de micrófono. Ahí tienen que eh, dar clic para que se encienda. Sí. Eh, don Dagoberto, en la parte izquierda, abajo. Sí, ahí está. Perfecto. Ahí está. Bueno, bienvenido. Bienvenido, don Dagoberto. Entonces los micrófonos son suyos. Está bien. Me encantó eso que dijiste, San Enrique, de ser profundamente parcial. Esa es una gran idea. Porque uno se mueve en el territorio de lo que se llama realidad. La realidad. En ocasiones uno confunde la realidad con lo real. Y es que las palabras tienen vecindad. Innegable. Pero realidad es todo lo que se resiste. Todo lo que se resiste. Esta taza de café. Es real. Es decir, yo la capturo de una manera sensual, con mis sentidos. Y el café con el gusto, a través de los sentidos. Esto es lo real. Pero la realidad no. Vean la complejidad. Por eso, la complejidad resulta ser... Todo lo que se resiste. Ahora bien, ¿a qué se resiste? Hay una lucha ahí. Se resiste a tu pensamiento. Es decir, a lo que vos pensás de ella. A tus ideas sobre ella. Esto quiere decir que la realidad no es como la pensamos. Mucho menos. Como la necesitamos o como deseáramos que fuera. No, no es así. Y siempre esta realidad resulta ser una presa guidiza y nos cuesta capturarla. No es lo que mirás. No, no es lo que mirás. La realidad es el escenario histórico escenario histórico donde el ser humano lucha por construir una realidad alternativa. Por eso aquí hay un inmenso conflicto. Porque hay fuerzas que se benefician de la realidad y hay fuerzas que son perjudicadas por una realidad. El mismo concepto implica lucha, implica confrontación. Por eso es todo lo que se resiste. Y la lucha social, la lucha política, se desarrolla en ese escenario de la realidad. No depende de nosotros, pero sí depende de nosotros su transformación. Y el ser humano no transforma la realidad si no es dueño de un pensamiento subversivo. Es decir, el abordaje de la realidad supone una actitud subversiva. Esto significa la disposición, la necesidad y la capacidad de transformar una realidad que te es negativa a vos sustituyéndola por otra. ¿Qué te beneficia a vos? Claro, y en todas las sociedades humanas hay sectores beneficiados de una realidad. Generalmente son minorías, pero minorías poderosas, dueñas de la economía, dueños de la tierra, dueños del aparato del Estado y del gobierno. Por eso todo este es un trabajo intelectual y político con mucha parcialidad. Porque si hay algo de lo que vos debes de estar claro desde un principio es: ¿Con quién estás? ¿Cuál es tu bando? ¿Cuál es tu bando? Si definís con quién estás, definirás contra quién estás. Y además, ¿quiénes quiénes están contra vos? En este diseño, en este diseño el ser humano necesita saber quiénes son sus amigos. Es decir, aquellos cercanos a vos que comparten tu pensamiento. ¿Quiénes son tus enemigos? Que siempre es así. Solo el que no vale nada no tiene enemigos. No lo olvides. Tus enemigos te definen a vos, más que tus amigos. Al definir tus enemigos... Se, se está determinando quién somos. Tus amigos, tus enemigos, tus aliados. El aliado no es tu enemigo. Y no siempre es tu amigo. Aliado es aquel que no comparte con vos todo tu diseño político, ideológico, pero está de acuerdo con ciertas cosas. Y en torno a esas cosas en las que hay acuerdo, se pacta. La unidad es un acuerdo pleno. Por eso, alianza es un acuerdo político con cemento político. Esa es una alianza. La guerrilla del FMLN, por ejemplo, que fue capaz de desarrollar una guerra de 20 años. Fue una alianza. Cinco organizaciones ideológicamente diferenciadas y enfrentadas. Nos pusimos de acuerdo. En dos, tres puntos políticos. Y ese acuerdo fue suficiente para una guerra de 20 años. El FMLN guerrillero fue un acuerdo preponderantemente anticomunista. Mira, pero eso está situado en el terreno ideológico. Ojo, la ideología es tu sangre y tu carne. La ideología es lo que vos sos, lo que vos respiras. La política, ¿no? La política la aprendes, la estudias. Vos tenés ideología, aunque no sepas leer y escribir. No se necesita. Todo esto se relaciona con la lucha, la lucha de los pueblos. Ahora, la lucha de cada pueblo se circunscribe en un territorio más grande, que es nuestro planeta. Ese es nuestro contexto. Y siempre conviene tenerlo claro. ¿Cómo se llama lo que está ocurriendo en este momento en el planeta Tierra? Eso tiene un nombre. Se llama desoccidentalización. Lo repito, desoccidentalización. Desde los tiempos del Imperio Romano, desde antes. Desde Atenas se define Occidente. Luego vino Roma, que duró dos mil años. Hasta 1453, cuando los turcos toman Constantinopla. Viene el feudalismo. Viene Europa. Viene Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convierte en el imperio dominante. Impone su moneda, el dólar, como la moneda de referencia en todo el planeta. Y cometieron un error estratégico. Se consideraron dueños de un destino manifiesto. Esto quiere decir que ellos pensaron siempre que por la voluntad de Dios ellos tenían que ser los primeros, los totales y los más fuertes en todo el planeta. Y entonces sometieron al mismo trato agresivo a sus amigos, a sus aliados y a sus enemigos. Ellos impusieron lo que se llama unilateralismo globalizante. Esto quiere decir que en el planeta solo el imperio estadounidense debía predominar. Y esa voluntad venía de Dios. Y esa voluntad debía ser reconocida por todo el planeta. Entonces, cubrieron el planeta con sus armas, con sus barcos, con sus bases militares, con sus aviones ganaron predominio científico y tecnológico. Cuando se derrumbó la Unión Soviética, ellos se consideraron dueños del mundo, pero descuidaron que a la base de la URSS estaba Rusia. Y su política de unilateralismo globalizante presionó para que se produjera un acontecimiento político planetario, que es la alianza entre Rusia y China. Estos dos grandes imperios siempre han tenido y habían tenido desacuerdos importantes. Pero frente a ese enemigo mortal, se produjo el acuerdo, se produjo la alianza. A partir de esa alianza se produce una renovación de la ciencia y la tecnología. Impresionante en el mundo de hoy. Se cambian las reglas del comercio mundial y Estados Unidos, como imperio unilateral globalizante, pierde el control del mercado planetario. Pierde el control de la ciencia y la tecnología pierde el control militar sobre el planeta y entra en una crisis interna. Lo que ocurre hoy es dramático. Biden necesita forzosamente que ponerse de acuerdo con Rusia y con China. En Estados Unidos sabemos que manda el triángulo de acero. Así se, se llama. Es decir, es un grupo do, donde está el consorcio militar industrial, el lobby en el Parlamento estadounidense y las grandes empresas. Ellos son el poder real. Siempre ha sido así. Ahora, ese triángulo de acero se niega a negociar. Pero Biden necesita negociar porque está defendiendo su pellejo. Por eso en este momento ahí en Moscú, Nolan, está en Moscú Nolan, la subsecretaria de Asuntos Internacionales. Y hay reunión entre Biden y Xi Jinping. A la fuerza no tienen otro camino. Mientras la economía de los Estados Unidos se quiebra. ¿Había visto vos al imperio dominante perdiendo su capacidad de pago? Bien, eso es lo que está ocurriendo. Ya en el terreno, esta desoccidentalización tiene expresiones particulares en cada región del planeta, de acuerdo a las condiciones del planeta. Nosotros somos un pequeñísimo país de 20.000 mil kilómetros cuadrados, el más chiquito de Centroamérica y del continente. Guatemala tiene 108 mil kilómetros, Honduras 112 mil, Nicaragua 130 mil, Costa Rica 57 mil y Panamá 78 mil kilómetros y nosotros 20. Lo preciso, no por descubrir una ventaja o una desventaja, no, siempre hemos sido de ese tamaño, incluso antes de la invasión de los malditos castellanos en 1492, antes de esa invasión de los malditos españoles. Nosotros nos llamábamos Cuscatlán. El nombre de nuestro país fue impuesto en el marco de la batalla de Belgrado en 1447. Allí, en Belgrado, que era la capital de Serbia, se enfrentaron los ejércitos turcos. Que avanzaban hacia Europa y los ejércitos feudales de Europa. Esa batalla, esa batalla la ganaron los feudales de Europa. Era Papa en Roma, Calixto III. Y Calixto dijo que en Belgrado se había salvado el mundo. Cuatro años después, en 1450, el mismo Calixto ordenó construir iglesias en los Balcanes en honor al divino salvador del mundo. Mira de dónde viene el divino salvador del mundo. Y 40 años después nos invadieron. Y si vos vas a Rumanía, Bulgaria, Grecia, encontrás ahí un montón de iglesias con el nombre de El Salvador. La primera tierra que estos invadieron, en las Bahamas, hay un, una punta que se llama Guanacadides. Le pusieron San Salvador. Cuando estos nos invadieron directamente a nosotros en 1524, se les hizo guerra de guerrillas y fundaron un pueblo que le pusieron San Salvador. Esta era la provincia de, de San Salvador. Hasta 1915, donde hay un, un, de, un decreto. Y se le pone al país El Salvador. Miren de dónde viene el nombre de nosotros. ¿Qué tiene que ver to todo esto con lo que ocurre hoy en El Salvador? En El Salvador se quebró, se destruyó el poder oligárquico neoliberal que se montó después de la guerra de 20 años. Este acuerdo que, que definí al principio. Estalló. Era una alianza. Una vez terminada la negociación, estalló la comisión negociadora. Éramos diez negociadores. Por el Partido Comunista éramos dos, Chafi y yo. Al terminar eso, reventó por dentro. Y luego reventó el FMLN como acuerdo político. Y terminó la guerra. Y viene un acuerdo político en donde el corazón de ese acuerdo fue el neoliberalismo. Y dos partidos, Arena y el partido FMLN, que no era el FMLN guerrillero que ya había muerto, sino era un actor político que se construyó. Estos dos partidos. Claro, el FMLN jugó a la izquierda y Arena de, de derecha. Eso duró 30 años. Parecía que no terminaba nunca. El neoliberalismo hundió al país. Sometió a la mayor pobreza y convirtió la emigración en política de Estado. Política de Estado. ¿Tenía? Esto terminó en una especie de insurrección electoral. El pueblo le voló la cabeza a los dos partidos y ahí es donde aparecen las actuales figuras que controlan el Ejecutivo. El pueblo no conocía bien. A los dueños de, del Ejecutivo, pero conocía bien a Arena y al frente y al neoliberalismo, y contra eso votó la gente. El voto que llevó al actual gobierno, al gobierno, es un voto negativo, en el sentido de que votaron en contra de aquellos, pero votaron además por la transformación de su vida. Quiénes son los dueños del ejecutivo hoy? Son pequeños burgueses empresariales. Siempre conviene que vos reflexiones sobre la ubica, ubicación clasista de las personas, porque eso y sólo eso explica con seguridad sus pensamientos, sus ideas, sus posiciones. Todas las ideas, no lo olvides por favor, tienen una base material. Las ideas de las personas huelen a sudor, a llanto, a miedo, a explotación. No son espíritus que vuelan en el aire, no, no, no. Nacen de la realidad. La pequeña burguesía empresarial, por primera vez en la historia del país, llega al control del Ejecutivo. Desarrollan una idea la desarrollan en la práctica la construcción de un estado burgués enfrentado a un estado oligárquico. ojo! en ese equipo no hay plena conciencia de esto que estoy diciendo. porque en ocasiones uno hace cosas de las que no tiene conciencia plena. eso es, es parte de la vida de, 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 de nosotros. Quizás la mayor parte de cosas que hacemos no somos dueños de la conciencia de lo que estamos haciendo. En el terreno político suele ocurrir eso. Pero esta es la confrontación. No estamos hablando de un gobierno revolucionario ni de izquierdas. Es un gobierno que construye capitalismo pero dentro de una cabeza burguesa, no oligárquica, para El Salvador eso tiene una gran trascendencia. Porque toda la historia de nosotros, desde 1821 y antes, no es más que la confrontación entre una oligarquía dominante y grupos que eran llamados liberales que eran la izquierda de ese momento, empezando por Francisco Morazán, pasando por Gerardo Barrios, llegando Don Manuel Enrique Araujo, a todos los mataron, a todos los mataron. Los esfuerzos electorales desde 1967, pasando por la década del 70, del partido acción renovadora par de la unión nacional opositora que era lo mismo qué planteábamos nosotros reforma agraria reforma educativa reforma de salud reforma tributaria y eso no es revolución es un conjunto de medidas para cumplir tareas democráticas pendientes. Pero significaba y sigue significando otro tipo de Estado. Ahora, para construir otro Estado supone un nuevo juego. Un nuevo juego. Llamamos juego al conjunto de condiciones económicas, políticas, materiales, culturales, ideológicas y hasta militares que delinean la sociedad humana en la que vivimos. Ahí hay un juego y todos somos jugadores, pero no lo sabemos. Y no nos damos cuenta que jugamos un juego impuesto por los dominantes. Ahora, ese juego tiene reglas. Esas reglas están establecidas en lo que se llama constitución. Las constituciones de los estados es el conjunto de reglas. Pero el problema es que el juego, que esas reglas regulan, no están contenidas en la constitución, sino en la sociedad humana. Es, ese, es, ese es el punto. Aquí en el país hay un cambio de juego. Observen ustedes que todo el bloque oligárquico y todo el bloque de los Estados Unidos se enfrenta a este gobierno. Todos están en contra. La oligarquía y los gringos. ¿Y es acaso un gobierno de izquierda? No. Al contrario, esa pequeña burguesía... Es de Occidente. Gente como yo no somos de Occidente. Gente como ustedes tampoco es de Occidente. Si vos querés, hay una formación intelectual occidentalizada porque nosotros empezamos a entender el Estado leyendo la Ilíada de Homero. Esa es la esencia de Occidente, esa novela. Pero nosotros somos de la periferia. No somos de Occidente porque nadie nos ha invitado a la fiesta de Occidente. Somos periféricos. Todos somos periféricos. Es decir, frente a poderes centrales, que son los poderes imperiales. En la historia del pensamiento, Sócrates y Platón eran del centro, pero Aristóteles era periférico. No era ateniense, era macedonio. Por eso cuando muere Alejandro Magno, que era su alumno, Aristóteles, que estaba en su liceo, tuvo que salir huyendo porque lo iban a matar. Es la, es la misma historia. Nosotros somos periféricos y desde la periferia miramos el centro imperial. Ahora, ese enfrentamiento total ante un gobierno que es lo más lejano de un gobierno revolucionario, ¿cómo se explica? Eso es lo, lo que debe resolver tu cabeza política. Para que cada quien encuentre su ubicación en los bandos que se están formando. El punto es que esa, ese bloque que no es oposición, sino más bien resistencia, es popular. Y ese gobierno es antipopular. Esas son las categorías que se, se enfrentan, se están enfrentando de manera total, en una guerra estallada. Si vos mirás los diarios, las televisoras, las radios, lo que se llama entre comillas comunidad internacional que son los Estados Unidos, todo está contra el gobierno. Y comparándolo a Chávez, que no tiene nada que ver, a Maduro, a Daniel o hasta Cuba, que no tiene nada que ver, este es otro proceso. ¿De dónde viene la confrontación? ¿El gobierno está haciendo transformaciones estructurales profundas? No, no. ¿Qué está haciendo el gobierno que despierta la oposición total de los Estados Unidos y de la oligarquía? Uno, parece simple, pero no lo es. Está recuperando al Estado. Recuperando al Estado. Dos, está golpeando a la banca, la banca privada. Cuando decide retirar del fondo, del, le, los fondos públicos del control de la banca privada, ojo, este es un golpe mortal. ¿Quién lo había hecho? Que estos lo hacen. dándole papel al Estado, un papel que dentro del neoliberalismo no debe existir. Cuando elabora una política frente a la pandemia en donde la salud está por encima de la economía, también, también hay una recuperación del papel del Estado. está rompiendo las reglas del juego. Y por eso aparece la posibilidad de una nueva constitución. Una constitución es un conjunto de reglas del juego. Si vos mirás el, el proyecto de la constitución, hay un delineamiento de un Estado burgués. Hay solución a problemas sempiternos. Ahí se resuelve de un solo plumaje, así como se, se resuelven eso, esas cosas. Una, una nueva manera de funcionamiento de los aparatos del Estado. Ahí está. En lugar de corte de cuentas contra la orilla. Sin sala de lo constitucional, sino un tribunal constitucional. Es un gran paquete. Ojo, hay que darse cuenta que el gobierno no parece darle a este tema de la Constitución la importancia que la Constitución tiene. Y de nuevo, ese bloque en contra de la reforma a la Constitución. ¿Y la Constitución actual es algo que vale la pena? No, no es una constitución oligárquica. Hay que cambiar. Hay que cambiar. Y no se trata de un cambio por un estado revolucionario, eso vendrá después. No. Oí bien, un estado burgués. Ahora, en todo este proceso, ¿a dónde está el pueblo? ¿Cuál es el papel de las organizaciones llamadas organizaciones populares? Digamos de entrada que llamamos pueblo a la mayoría de la sociedad. Pueblo es el sector que produce. En las fábricas, en los campos, en las oficinas, en las escuelas que produce bienes materiales y produce pensamiento. El que enseña, el que enseña en las escuelas es un trabajador intelectual. Cada profesor desempeña un trabajo político. No siempre lo sabe, pero eso es otra cosa. Es como los jueces. Cada juez es un trabajador político. No hay nada más político que lo que se llama impartir justicia, porque no hay nada más político que la justicia. Ese es el pueblo. El pueblo es el que hace los mayores procesos políticos en una sociedad. Ese es el pueblo. Muy bien. En este proceso, ¿a dónde está el pueblo? El pueblo es el que le dio el 90% de la mayoría electoral a este gobierno. Ahora, ¿y qué es lo popular? ¿Qué es lo popular? Cuando yo hablo de lo popular, enfrentado a lo que se llama popularidad. Vos Tenés popularidad cuando apareces en la radio, en la televisión, en los diarios, todos los días. Entonces tenés popularidad. Porque todo el mundo te conoce. Eso ocurre con los cantantes, con los futbolistas. Pero, ¿y cuándo sos popular? Porque no es lo mismo tener popularidad que ser popular. Vos sos popular. Cuando tus intereses coinciden con los intereses de la mayoría de la sociedad, con los intereses del pueblo, cuando estás vinculado a esa mayoría del pueblo y además estás comprometido con esa mayoría del pueblo, entonces y solo entonces sos popular. Es importante tener en la cabeza clara esta diferencia. Ese sector popular en este momento es un sector, en primer lugar, muy organizado. Nos equivocaríamos si pensáramos que el pueblo salvadoreño es desorganizado, ¿no es cierto? Organizado en miles de formas, miles de formas. En este momento, el problema fundamental para ese sector es el agua. Hace 50 años ese no era el problema, ni se imaginaba uno que ese iba a ser el problema. Hoy sí. De diferentes formas. La lucha del pueblo se vincula con el agua. El trabajo, el salario, el ambiente, la democracia. Esos son los problemas de la gente. ¿Sí? Esa gente no está desorganizada organizada y empieza a movilizarse la clave es que en este momento ese gran sector mayoritario de la sociedad tenga clara cuáles son sus reivindicaciones estamos hablando de su plan de lucha su programa de lucha que ha de Expresar justamente esas reivindicaciones, ese conjunto, que le permita al pueblo comunicarse entre sí, de manera personal, construyendo lo que podemos llamar sujeto, sujeto político, un sujeto político de varios rostros de varios rostros, de varias reivindicaciones, que le permita participar en esta coyuntura de manera independiente, sin seguir a nadie, sino movilizándose en función de sus intereses, sus propios intereses. Si vos no resolvés esto, entonces vas a participar en acciones políticas a la cola de otros sectores. La clave es saber quién dirige y cuáles son los intereses que se mueven. Aparte de quién financia. Si, si el pueblo resuelve esto de manera independiente, sus reivindicaciones, su plan de lucha, su, su propio plan, programa tendrá condiciones para aprender a pensar así como piensan las comunidades. El pensamiento político real se construye abajo en las comunidades como la base de la organización. Y a partir de allí arrancar con la construcción del propio proyecto de la gente. La confrontación actual no se ha definido, se está definiendo. Y se puede definir de diferentes maneras, incluso súbitamente. Incluso súbitamente, porque para la oligarquía y los gringos, esta coyuntura es la mayor amenaza que ellos han tenido por décadas. Por décadas. En todo terreno, en todo terreno. Entonces, hay que resolver para finalizar un, un problema actual. Se trata de construir un sujeto. Y sujeto es aquel que tiene capacidad para, para definir uno, sus propósitos, sus objetivos, los contenidos de su lucha para definir quiénes son sus amigos, quiénes son sus enemigos, quiénes son sus aliados y cuál es la programación de su trabajo. Cuando un sector social define eso, se está convirtiendo en sujeto. Ese proceso de sujeticidad se necesita justamente en este momento para participar. En esta crisis actual, que es una crisis política. Ojo, en el país no hay una crisis económica. Y esto suena raro. Pero es que se trata de una economía capitalista. Y hay crisis económica cuando los bancos pierden. O cuando las grandes industrias pierden. Y eso no están perdiendo, están ganando astronómicamente. Hay crisis social, pero esa es otra cosa. Crisis social. En esa crisis social nos, nos movemos nosotros. Es decir, el problema del trabajo, el ambiente, la contaminación, el salario. Todo eso es crisis social que es permanente en el capitalismo. Y hay crisis política. ¿A dónde te das cuenta vos que hay crisis política? Uno, cuando los de arriba no pueden gobernar como antes. Dos, cuando los de abajo no quieren seguir siendo gobernados como antes. Y tres, cuando el pueblo desarrolla tremendamente su capacidad de acción política. Este es el escenario. En, en que la lucha se está desarrollando. Y esto conviene que sea local. Conviene que sea local. Por eso la noción del territorio, que es una noción socioeconómica, resulta fundamental. Porque cada región en nuestro país tiene su propia condición. En esos 20 mil kilómetros cuadrados, ¿cuántos territorios hay? Porque el territorio no es lo mismo que el suelo. Esa es cosa. Debe ser una dimensión local, la movilizadora local a partir de la gente y con la convicción de que no somos un pueblo desorganizado. No estamos organizados de mil maneras. Mil maneras. Si vos querés religiosamente, deportivamente, culturalmente, por el agua, pero todas, casi todas expresan una dimensión local. De ahí se parte. Hagan preguntas ahora ustedes. Pregunten lo que quieran, que yo voy a responder lo que pueda. No, no, no crean que sí. Que siempre les voy a responder. Eh, gracias, eh, Dagoberto. Eh, vamos en este momento a pedirles que abran sus cámaras, a tomar una fotografía mientras terminamos de recopilar las preguntas eh, que están haciendo. Y les pedimos, por favor, que abran sus cámaras para tomar una foto de grupo. Vamos a esperar a que los colegas abran sus cámaras, a agradecerles eh, sus preguntas también que puedan dirigir. A Dagoberto les pedimos que las escriban eh, porque las estamos clasificando. Birma Chanta nos va a ayudar en esta parte. Muy bien, veo que ya eh, buena parte de ustedes ha abierto sus cámaras. Entonces vamos a la, foto, la primera fotografía de grupo. Vamos a tomar un par. Vamos a la de una, a la de dos y vamos a esperar que todavía están algunos encendiendo sus cámaras. Hoy sí, a la una, a las dos y a las... Y a las tres. Permítanme un momento que vamos a tomar un par de fotografías. Vamos con la segunda. Un momentito, por favor. Ahí sí. A la una, a las dos y a las tres. Cuatro. Ok. Y la última. Tomamos en estos momentos la última. A la una a las 2 y a las 3. Perfecto, muchísimas gracias entonces y pasamos en estos momentos el micrófono a nuestra colega, a nuestra colega Vilma Chanta para que vamos a las preguntas para nuestro invitado de este día. Vilma. Dale, Vilma. Muy buenos días, Enrique, y buenos días, Don Dagoberto. Muchas gracias por su presentación. Eh, bueno, he tratado de clasificar un poco las preguntas y quizás eh, la primera, eh, como usted hizo este antecedente antes, como más de un análisis internacional y de esta historia de económica, ¿verdad? También surgieron algunas dudas de por qué era relevante para un análisis territorial. Esa, si sí, nos lo, lo puede también... Eh, precisar, eh, estaría muy bien para que quedara muy bien claro. Y luego hay una pregunta también relacionada, si se puede hablar de burguesía sin industrialización. Eh, le voy a terminar de hacer dos preguntas más para la primera ronda, para que usted haga un comentario y pensar en tener unas tres rondas de preguntas. Eh, la siguiente es, eh, si la base material del, comer eh, del comercio no ha cambiado, cuál considera que es el nuevo paradigma económico. Y la siguiente, que yo también la relaciono, porque también esto tiene que ver con cambios de reglas y cambio de paradigma, es, le consultan, que si de considerarse en algún momento un cambio a la constitución, ¿en qué condiciones deberíamos estar como país para asegurar que ese nuevo conjunto de reglas beneficie al pueblo? Eh, esta sería la primera ronda. Creo que son bastante eh, interesantes y complejas las preguntas también. Sí. Nosotros establezcamos en nuestra cabeza la diferencia entre lo complejo y lo complicado. Lo, lo complejo es lo que tiene que ver con la naturaleza de las cosas. Por ejemplo, nosotros, en tanto animales, somos el animal más complejo por nuestra naturaleza, por nuestra inteligencia y por el uso de la razón. A diferencia de los otros animales que también tienen inteligencia, nosotros somos el único animal que hace uso de la razón. Eso. Es lo que nos permite abordar críticamente la realidad. Somos el único animal que trabaja la realidad. De ahí viene la complejidad. Porque en ese terreno de la realidad se complica el escenario por el juego de los intereses. No consideremos nosotros que los intereses es algo negativo. No. En ocasiones se dice fulano no me gusta porque es muy interesado. Eso bueno. Es lo que encontré. ¿Y qué es un interés? Interés es una necesidad organizada. Necesidad organizada. Ideológicamente, filosóficamente, políticamente y hasta militarmente. Somos el único animal que organiza así los intereses. El interés es lo que nos mueve. Los otros animales también tienen intereses. Y la naturaleza también tiene intereses. Pero nosotros... Lo desarrollamos usando la razón. No es la inteligencia, no es la razón. De ahí viene justamente esa complejidad. Pero somos complicados. Lo complicado ya tiene que ver con el método y, y incluso el procedimiento. U otras cosas patológicas. Por ejemplo, si uno tiene di, disfuncionalidades en la conducta, en la mañana estás alegre, en la tarde estás enojado. Esa es, es un, una gran complicación. Pero funcionamos con todo eso. Por eso mismo, es que en el abordaje de una realidad nacional, siempre conviene tomar en cuenta la realidad internacional. Es la misma relación entre la parte y el todo. El país es parte de un todo. En una primera mirada, somos parte de Centroamérica. Centroamérica. Pero Centroamérica no existe. Y somos parte... De todas las corrientes de fuerza y de poder que se mueven en, en, en el planeta. No podemos evitarlo, ni podemos escapar. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, se trata de entes planetarios. Hoy, el Banco de Shanghái, que es más poderoso que el Fondo Monetario Internacional y más poderoso de, que el Banco Mundial, el Banco de Shanghai. Este es un, un nuevo factor planetario y nosotros hemos de tomar en cuenta lo que está ocurriendo en el mundo. Esto se llama geopolítica. Y siempre la geopolítica ha de estar en nuestra cabeza, jamás vos consideres que los acontecimientos que ocurren en tu casa solo tienen que ver con vos que son problemas domésticos y jamás consideres que los acontecimientos que ocurren lejos de tu casa no tienen que ver con vos en absoluto en absoluto recuerden hace como tres años hubieron grandes incendios en el territorio del kubán en rusia es la parte sur de Rusia, la que va a dar al Mar de Azov, donde están las zonas de producción de trigo, grandes incendios. Y quien leyó los diarios en esos días dijo, eso está bien lejos, ¿no? Tres semanas después subió el pan francés, aquí. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué sube el pan francés? por los incendios ahí en Rusia que destruyó los trigales. Mira la relación tan íntima y tan directa. Por eso es necesario situar el contexto en que nos movemos. Siempre, siempre. Esa es, es la razón. Ahora, la burguesía, la oligarquía y la burguesía, ambos son bloques capitalistas, pero son diferentes. Cuando hablamos de oligarquía, nos estamos refiriendo a un sector capitalista que funciona en base a familias, que sustituye al aparato de Estado en las decisiones, que tiene una preponderancia a partir del uso de la tierra. En nuestro país, la oligarquía es la que se formó a partir del cultivo del café. Antes del café era el quilite del que se sal salía el añil y antes del añil era el cacao. Esa vinculación con la tierra le da a este bloque capitalista una determinada manera de ver la realidad y ver el mundo. Cuando hablamos de burguesía, también es otro bloque capitalista más vinculada a la transformación de la materia prima que a la producción de esa materia prima, a esa industria. Y ocurre que para establecer una industria hay que tener una base científica y una base técnica. Por eso, estos sectores pueden tener más interés en la educación, en la producción de técnicos y la producción de científicos. Voy a poner un ejemplo. En la década del 60, del siglo pasado, en nuestro país se produjo lo que se llamó reforma universitaria. Antes del 60, la Universidad de El Salvador era de élite. Y éramos poquitos los lo, lo que estábamos en la universidad. Pero luego vino la opción por la industria, que se empezó a establecer en, en los años del 50 con los gobiernos militares. En el 60 había una gran cantidad de plantas industriales en el país y el mercado fue Centroamérica. Y entonces, al desarrollo de esa industria, se entendió que se necesitaban economistas, ingenieros agrónomos, abogados especializados en el derecho de la integración, medicina. Antes de, de esa reforma, en la Facultad de Medicina ingresaban cada año 60 o 40 estudiantes. Pero ya con, con este enfoque se dijo, no, no. Porque ¿de dónde va a salir la mano de obra si, si la gente está enferma? Entonces, vino una revolución en la universidad, El Salvador. Era esa cabeza. Esto terminó con la guerra de, con Honduras en 1969 y originó otro fenómeno. Ahora, en nuestro país, ¿cuál es la clase dominante? Es la oligarquía. Incluso sectores burgueses tienen una cabeza oligárquica. La cabeza oligárquica hace referencia a la manera de entender el poder político. Voy a citar el caso de Ricardo Poma. Ricardo Poma tiene un giro en su actividad económica vinculada a las correas internacionales del capitalismo, supermercado, viviendas, edificios para habitaciones, capital financiero y cualquiera podría decir que es un capitalista burgués de cabeza desarrollada, no, él es un oligarca en su cabeza política. Pero hay una confrontación entre ese bloque capitalista y el bloque capitalista oligárquico que es el dominante. Eso tenemos que afilar la cabeza para mirarlo y para tratar de entenderlo. Ahora hay paradigma nuevo. Nombre. En el bloque del capitalismo hay nuevas formas de capitalismo. Por ejemplo, en el curso de la pandemia, ¿cuál es el bloque capitalista que salió ha salido más beneficiado? El capitalismo digital. El de las computadoras. Y este constituye bloques de poder planetario que son verdaderos estados. Funcionan como estados y se imponen a los estados. Incluso durante la campaña electoral a los Estados Unidos, ustedes se dieron cuenta como una de esas compañías digitales le cerró sus puertas a Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. ¿Y ese capitalismo dominante hoy es bueno para el pueblo? No, es el peor. Es el más sanguinolento y es el más poderoso. El pueblo ha de construir su propio paradigma. Cuando hablamos aquí de un programa de lucha, estamos hablando de eso. ¿Cuáles son tus objetivos? De los trabajadores, de eso estamos hablando. Los burgueses construían y tienen su propio programa. Por último, la constitución. El pueblo hasta ahora no le ha dado importancia a la constitución porque piensa que es cosa de abogados. ¿Y qué cosa jurídica? No, es cosa política y tiene que ver con el poder. Fuera bueno que las organizaciones de ustedes abrieran la discusión sobre ese tema para la cabeza política de la gente. No hay nada más político que el derecho. Finalizo diciendo que el derecho es la organización jurídica del poder político. El bueno, la lupa. Bueno, eh, siempre recordarles que nos apoyen a mantener el micrófono apagado a nuestros participantes y voy a pasar a la tercera ronda. Hay varios comentarios y sé que eh, queremos, justamente ahora en esta ronda vamos a llegar a las preguntas que queremos todos que, que se vayan desarrollando y más relacionadas a la agenda. Eh, yo he tratado de agrupar sus comentarios, entraron varios. Eh, y voy a tratar también de que aterricemos también en los temas de eh, desarrollo territorial y también de la agenda local y que están pues en la agenda nacional ¿verdad? actualmente. Y a esto voy. Eh, alguien preguntó, hizo una pregunta bastante general sobre si, eh, ¿por qué dice usted que se está recuperando el Estado? ¿Y qué opina en esta recuperación del Estado sobre la falta de transparencia y la información que se puede percibir eh, que el gobierno actual puede tener respecto a presentar información a los ciudadanos? Y además, si puede comentar... Eh, respecto a si considera que el país tiene riesgos eh, en cuanto a un deterioro de la relación con Estados Unidos, en especial para personas asiladas, refugiadas y con TPS. Eh, por ejemplo, eh, hablan aquí de una estadística, no, eh, no sabría decir si es esta, pero para todos es bien conocido que cada día pues, más familias están migrando hacia Estados Unidos y cómo vería esta situación. Y la última que la quiero agregar en esta ronda es también porque usted ya hablaba de estas empresas de tecnología y es que si considera que estas políticas eh, como las criptomonedas ayudarían a los comercios locales correcto esta sería la segunda ronda onda son preguntas muy inteligentes ahora a ustedes les inquieta lo de la transparencia y este gobierno es transparente no no Claro que no. Pero y en nuestra historia hemos tenido gobiernos transparentes. ¿Existe la, transparen la transparencia como práctica del poder en los estados? ¿Es la transparencia una práctica del poder en los gobiernos? No, hombre, en ningún nombre. No hay nada más difícil para el ser humano que el poder. Si vos querés conocer a un ser humano, dale poder y mira cómo se maneja. Ahora bien, en nuestros países, los presidentes de la República son verdaderos reyes. Hay que ver las atribuciones que la constitución tiene al presidente de la República. Es un rey. Porque es una copia de las monarquías europeas. Y nosotros seguimos con la cabeza metido en la colonia. Hay un coloniaje del que aún no nos liberamos. Y no, no hay transparencia. Pero nosotros, a la hora de la reflexión, no mezclemos todo, ¿no? Es que si no, no vamos a entender la realidad. Y esta reunión tiene un sentido. Entender la realidad. Una cosa es lo, lo del Estado. Para montar otra sociedad, siempre capitalista, hay que agarrar el control del aparato del Estado. ¿Quién tiene en este momento el control del Estado? El mercado. El mercado es el rey y es la reina. Ojo, eso no es solo en, en nuestro país, es en todo el planeta. Es el mercado quien decide. Y no confundan, por favor, el mercado con el comercio. Son cosas diferentes, muy diferentes. Ese mercado es el que... Con el aparato del Estado, enfrentarse al mercado. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora, ¿esta pelea supone transparencia? No, pero en tu cerebro no mezcles las cosas. Porque si no, no vas a entender. Son temas di diferentes. A ahora, los riesgos. Claro que hay riesgos. Y la confrontación de este gobierno con el imperio gringo es evitable. No, no es evitable, es inevitable. Y miren qué contradicción. Este no es un gobierno de izquierdas. Tampoco es un gobierno revolucionario. La gente que está ahí es gente de Occidente. Su corazón y su cabeza está en los Estados Unidos. Porque para empezar, no saben geografía. Nosotros no somos hombres o mujeres que estudiamos geografía. ¿no? no sabemos a dónde quedan las cosas, a dónde quedan los ríos, a dónde quedan los países. No, no, no tenemos idea. Vemos la noticia sobre Siria, pero no sabemos dónde queda Siria. Cuál es la extensión, la población, las fronteras. No sabemos nada de eso. Y eso nos dificulta la ubicación. Ellos, su corazón y su cabeza están en los Estados Unidos. Pero, y los Estados Unidos es hoy una fuerza oligárquica, primitiva y atrasada. Miren cómo es la cosa. Oligárquica. En cada país en donde se plantea la posibilidad de un progreso, y lo que se llama progreso, se escribe con sangre de la gente de la gente no estamos haciendo un, un madrigal de el progreso no lo que pasa es que hay que escribir en la realidad está planteado choca con los Estados Unidos qué ocurre con el Bitcoin ah es que este capital de criptomonedas Escapa del control del capital tradicional regido por los Estados Unidos, por su banca, por sus leyes y por sus estados. Es otro tipo de capital y otro tipo de capitalistas vinculado justamente a este capital digital. Ese es el pleito. No es el Banco Mundial, el FMI, no, no, no. Eso tiene otras reglas, otros juegos. Por eso cuando uno dice que yo no estoy de acuerdo con el Bitcoin, eso no tiene sentido. Porque el Bitcoin es una realidad planetaria. Brasil acaba de decir que está examinando la posibilidad de convertir este Bitcoin en moneda de curso legal. Claro. Porque es un juego de gigantescos especuladores internacional. En ese juego está este el, 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 el gobierno. ¿Y ese juego lo dirige Washington? ¿Lo dirige Wall Street? Ya no. Es parte de esta realidad a la que me he referido. Entonces, el choque con el imperio es inevitable. Inevitable. Repito, no es revolución, no. Ni es un gobierno de izquierda. Eso nos complejiza a nosotros la cabeza porque en muchas ocasiones estamos acostumbrados a ver la realidad en blanco y negro. Lo bueno y lo malo enfrente. Lo justo y lo injusto enfrente. Pero la realidad no es así. El bien y el mal están juntos. Lo justo y lo injusto también están juntos. La vida y la muerte están juntos. Hoy en esta realidad pla planetaria todo esto se junta. Si vos querés entender y ayudar al pueblo a entender esto, debes aprender a pensar complejo. Y este es justamente un aprendizaje ahora la migración. Es que, es que... Para el imperio estadounidense, la emigración es parte de su política interna. En 1910, ellos estaban construyendo los puentes en Nueva York y abrieron la puerta para la emigración de italianos. Pero ahí entró la mafia, Al Capone. Prohibieron esa emigración y abrieron la corriente migratoria para gente que venía del mundo de Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca y los alemanes. Luego vinieron las guerras y se planteó el problema de que, ¿a dónde están los brazos que van a recoger las cosechas de tomates y de manzanas en el sur? Aparecieron los braceros de México y se inauguró esa gran corriente migratoria. Invaden Vietnam y son derrotados en 1975. Vino una gigantesca corriente migratoria de Vietnam. Hoy son derrotados en Afganistán y viene una corriente migratoria de afganos. Sostienen la guerra en El Salvador. Por eso la guerra duró 20 años. Y se abrió la corriente migratoria de nosotros hacia los Estados Unidos. Nunca, jamás, jamás en la historia nosotros nos fuimos para los Estados Unidos. Nunca. ¿Para dónde nos hemos ido nosotros siempre? Esto hay que saberlo para Honduras. Nunca hemos emigrado para Guatemala. No. no. Por la raíz histórica de la confrontación entre lo, los bloques de criollos en Guatemala y de San Salvador. El viaje de nosotros era Honduras, pero viendo la guerra y los gringos tuvieron que abrir sus puertas. Es decir, es una migración que formó parte de su política interna, pero hoy que el capitalismo gringo se derrumba, y esto por favor, tenganlo claro ustedes en su cabeza. Porque si no, no van a entender nada de lo que está ocurriendo y no van a poder trabajar en las comunidades donde uno se encuentra con gente inteligente. De la que hay que aprender. De la que hay que aprender. Ese capitalismo se derrumba. Hoy tienen problemas con los inmigrantes. Porque la economía ya no absorbe eso. Pero su política ha generado desastres sociales y económicas en Centroamérica. Y por eso la corriente migratoria es indetenible. Ellos no saben cómo resolver eso. No saben. No tienen idea. No entienden que para resolver eso, en cada uno de nuestros países deben haber reformas estructurales. Y claro que hay riesgo. Jamás vos en tu cabeza entendás al imperio como la solución ni como la Meca. No. Solo tu patria la Meca. Esto requiere un pensamiento con mucho patriotismo. Dale a las otras preguntas. Vale, de acuerdo. Eh, muchas gracias por las respuestas. Y para las siguientes preguntas. Estas sí son varias que han hecho, que se han repetido, incluso es la última que ha entrado, eh, no crean que me olvidé. Eh, y bueno, primero hay alguien que le pide que se podría comentar los principales desafíos, eh, si usted podría decir los dos principales desafíos que tienen los gobiernos locales y cómo se podrían encontrar soluciones prácticas desde la administración municipal eh, de las alcaldías. Eh, y luego, ¿cuáles consideran que son los desafíos que enfrentan los municipios? Bueno, en este contexto actual del que ya hemos hablado profundamente y además en esta parte en la que se enfrentan a una reducción de fondos que llegan a las alcaldías y además que ya no funcionan instituciones eh, relacionadas al trabajo municipal como el ISDEM y este el claro. PISTEL. Eh, este y claro. además... Eh, me gustaría en esta última, aunque no está tan vinculada, eh, ponerle esta de que si considera que la marcha del 15 de septiembre es un proceso político donde el pueblo se está movilizando. Está bien. Dist Distingamos y diferenciamos dos cosas, el reto y el desafío. Estas son palabras que normalmente las usamos indistintamente. Pero a la hora del trabajo con los seres humanos y con las comunidades, yo debo diferenciar. El reto es el factor objetivo, es el problema, es la crisis que está afuera de vos. El reto es la piedra que vos encontrás en tu camino. Es la rama con espinas. Es el río que vos tenés que cruzar. Es el obstáculo. Ese es el reto. Afuera de vos. Y el desafío es tu actitud ante ese problema. El desafío no está afuera. Está dentro tuyo. Y expresa tu compromiso o no de hacerte cargo de la solución de ese reto, que es el problema. Cuando vos te haces cargo, entonces estás convirtiendo ese reto en desafío. Desafío para vos. Desafío para vos. Vean la diferencia precisa entre reto y desafío. Y no usemos jamás de manera indistinta las dos palabras. Porque en una comunidad en específico hay una serie de retos. Es decir, dificultades, problemas. Muy bien, ¿de qué se va a hacer cargo la comunidad? Es decir, ¿cuál es el desafío de la comunidad ante esos retos? Y el punto es, ¿y por dónde empiezo? Porque en todo caso no convendrá empezar por todos al mismo tiempo. No. Hay que saber por, por dónde se empieza. Por ejemplo, en esta coyuntura, hay una gran cantidad de problemas en la comunidad. ¿Y quién es mejor que las comunidades saben por dónde deben empezar? Generalmente empiezan por donde más les aprieta el zapato. Ellos saben y luego quedan una serie de retos pendientes. En ocasiones, si vos resolvés un problema, también resolvés otro problema. Pero la clave, no lo olvidemos, es asegurar la participación de la gente. Jamás vos sustituyas a la gente en la toma de decisiones. Jamás la sustituyas en las acciones en la gente. Y cuando entres en relación con una comunidad, diferencia dos cosas: el contacto y la comunicación. La comunicación es un proceso de doble vía, siempre de doble vía. Vos necesitas que la comunidad te escuche pero la comunidad necesita ser escuchada. Esta es la comunicación. El otro elemento de la comunicación es jamás una comunidad se manipula. ¿Qué quiere decir esto? A mí me manipula a alguien cuando logra que yo haga algo en beneficio de ellos que me perjudica a mí, pero yo no lo sé. Esa es la manipulación. Nunca jamás de tu vida se te ocurre eso. Se te ocurre eso. Entonces, la comunicación es uno de doble vía. Yo me comunico con vos y vos te comunicas conmigo. Luego, jamás se manipula. Y la comunicación viene de la palabra común, comunión, comulgar. En el mundo católico, las personas comulgan y es toda una fiesta. Es decir, se comunican con Dios. Esta es la comunicación. Hay que saber, hay que descubrir. Es que el 15 de septiembre... Y lo que viene. Y uno debe saber el papel de la calle. Las luchas políticas se ganan en la calle o se pierden en la calle. No se ganan o se pierden en la Corte Suprema, ni en la Asamblea Legislativa, ni en los foros. Se ganan en la calle. En la calle. Ese nivel de confrontación es el que está caminando ya abiertamente en nuestro país. Viene otra manifestación hoy en octubre. Sin duda el gobierno va a organizar la suya. ¿A dónde debe estar el pueblo? ¿De qué depende lo popular? Tomemos en cuenta lo que hablamos al principio. Uno, ¿quién dirige? ¿Quién dirige esto? Dos, ¿cuáles son las reivindicaciones dominantes? ¿Cuáles son? Tres, ¿quién financia? Hay que saber eso para saber si algo que se mueve en la calle es popular o no es popular. No es popular simplemente por el hecho de que ahí vayan diferentes personas. No. No, no. No, no. no. Esta es una precisión teórica que hay que saber hacer en el cerebro. Para eso vos necesitas cabeza fría, muy fría. Ustedes saben hacer eso. Vaya, hemos platicado bien, Calam, ¿verdad? Sí, y ya que tengo lista la última pregunta eh, y es sobre ¿Cuál debería ser entonces, de acuerdo a todo lo que hemos platicado y eso que usted nos plantea, la hoja de ruta a seguir que usted considera en el contexto político actual para beneficio de las mayorías? Y la quiero relacionar eh, antes con una más que nos hicieron y es que eh, nos plantean que realmente el país necesita un nuevo pacto social o una alianza social. ¿Quiénes deberían ser los actores que impulsan este nuevo pacto social o esta nueva alianza? Creo que es bastante buena la pregunta para cerrar, ¿verdad? Eso de hoja de ruta no forma parte de nuestro discurso. Uno debe aprender a usar sus propias palabras. La palabra es el mayor invento de la humanidad. Y si vos usas las palabras de tus enemigos, pues estás perdido desde un principio. Hoja de ruta es una figura que los gringos inventan para apoyar a los israelitas contra los árabes. Es decir, tiene un sentido antipopular. Nosotros no podemos usar esa palabra. Otra cosa es que vos hables de plan, de programa de calendario, de reivindicaciones y, y ponerle otro nombre. No empecé usando las palabras de los otros. No, inventa vos tus propias palabras y tus propias figuras. que es el otro aspecto que tocaste vos? Eh, pues también nos habían preguntado. No, eh, no, 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 de esta misma pregunta. Claro, claro. Eh, es que las junté con dos que nos hicieron. Eh, y decía, básicamente, es cuáles deberían ser los temas de un nuevo pacto social ah, ah. o de una ah, alianza ah, ah. social. O sea, ya, ya, ya. Y los actores que la deberían impulsar. No, no, ya, 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 ya está. Ya. <laughs> sí. No perdás mucho tiempo. Es que. Aquí no hay pacto social. ¿Con quién vas a hacer pacto? Con los oligarcas. ¿Qué pacto? La gacela no hace pacto con el león que se la quiere comer, ni con el guepardo que se lo va a comer, ¿no? El débil no hace pacto con el fuerte el pacto social no existe. Los de abajo, los de abajo que son con los que ustedes trabajan, deben ponerse de acuerdo en un plan de lucha. Pero ese no es pacto. Porque se entiende que los diferentes sectores tienen sus propios intereses. Ustedes hablan con agricultores, tienen un determinado interés. Hablan con, con comerciantes, tiene otro interés. Con profesores tienen otro interés. Pero todos son populares. Se trata de acuerdos políticos. Acuerdos políticos. Es conveniente saber que los acuerdos seguros son esos, los políticos. Con la ideología uno no se mete. Porque cada quien tiene su ideología. Es decir, su manera de entender el mundo. Esto repercute en la cabeza política, ¿cómo no? Pero cuando hablamos de la cabeza política, estamos hablando de la relación de esta persona con el poder, el poder político. Ese es el terreno donde yo puedo construir acuerdos. Abajo. Abajo, acuerdos abajo. Se puede hablar de entendimiento con los de arriba, pero siempre y cuando vos seas fuerte. Porque si vos sos débil y te pones a hablar de un pacto con los poderosos, pues te van a comer en la cena. ¿Por qué nosotros los guerrilleros negociamos con los oligarcas y con los gringos? porque no nos derrotaron militarmente. Y esa negociación no fue una negociación de fe o de confianza. No, toda negociación es un acto de fuerza. Y siempre la negociación se basa en la confrontación. No olviden que solo el que confronta, concerta. Si vos no confrontás, pues tampoco vas a concertar. Porque yo solo negocio con el que tiene fuerza. Hay que construir fuerza para construir poder. Poder. Solo nosotros tenemos poder. No es cosa de pactos, de un nuevo pacto social. No. Esa es la propaganda de ellos. Vaya, hemos platicado bien Galán. Sí. Han preguntado ustedes. Sí, justamente. ¿Y aquí, terminamos? aquí terminamos esta parte de las preguntas y respuestas. Eh, sé que se han quedado otros comentarios por ahí. Tratamos ah, pues. de agruparlos, claro. eh, pero no tenemos más más tiempo. Eh, les agradezco a todas las personas que escribieron sus comentarios, sus preguntas a usted, Hondagoverde por también responderlas, por comentarlas. Y pues bueno, ya Enrique siempre les adelanta que de esto se trata, hablemos sobre realidad nacional, que podamos escuchar diferentes puntos de vista, que podamos dialogar y escuchar diferentes comentarios. Este es el espacio en el que yo siempre les recuerdo que van a poder ver la transmisión en nuestro canal de YouTube y también en nuestra página web desarrolloterritorialesb.org, donde también van a poder encontrar toda la información sobre esta charla. Eh, muchísimas gracias, don Dagoberto, por su espera, espera, tiempo. Espera, espera, espera. Una última cosa. Díganos, nosotros no somos nación. Entonces, cuando hablamos de la realidad, no estamos hablando de la realidad nacional. Es que no somos nación. Esta es una palabra muy delicada y muy compleja. Se habla de nación para dar a entender que todos tenemos los mismos objetivos. Y no es cierto. O que somos nación porque a, a todos nos gustan los frijoles ancochados y fritos. Los tamales, las pupusas, el atol delote, de mentira, eso no es nación. Hay nación en una sociedad cuando los miembros de esa sociedad comparten los mismos objetivos históricos, políticos, económicos. Entonces hay nación, solo entonces hay nación en una sociedad. El Salvador no es nación, claro que no. claro que no. ¿Qué nación va a haber entre un banquero y alguien que tiene que irse de su casa al otro lado del mundo, saltar un muro? No, nosotros somos país. Y el país es una noción física, física país son los 20.000 mil kilómetros con ríos con volcanes con montón de ciudades a cada paso si vos no te das cuenta te pasas de la ciudad eso se llama país ese es país estado somos un estado agónico llamamos estado al conjunto de aparatos políticos permanentes asamblea Poder Ejecutivo, Judicial, Policía, Ejército, Corte de Cuentas, Fiscalía y Procuraduría. Ese conjunto de aparatos permanentes se llama Estado. La administración de ese conjunto de aparatos se llama Gobierno. Distingan estas cosas. Pero Nación no. Además, a ustedes y a mí nos interesa la realidad del pueblo. Y al pueblo le interesa conocer su realidad, porque en ocasiones uno vive la realidad, pero no la entiende. No la entiende. Realidad social, realidad histórica, realidad política, realidad cultural, pero no nacional. Pónganle coco a todo esto para usar las palabras más justas. Para ustedes y para la gente inteligente con la que ustedes trabajan. Todas las preguntas muy inteligentes. Así deben ser. Pótense bien. Háganle caso a, a, a su mamá. Cuiden a sus hijos. Cuídense de la pandemia. Vayan a la iglesia de vez en cuando. Por lo menos de vez en, de, de, de vez en cuando. Tómense las medicinas si tienen alguna enfermedad. No tome mucha cerveza, pero de vez en cuando también. Un abrazo para todos y para todas. Muchísimas gracias, don Dagoberto. Y bueno, Enrique, con esto finalizamos esta sección. Gracias a todas las personas que participaron. Y por ahí ya les dejé los enlaces de tanto, tanto del canal de YouTube. Como de nuestra página web, donde van a poder ver esta transmisión de esta charla. Muchísimas gracias, don Dagoberto. Salud, Enrique. Gracias, eh, gracias, Dagoberto. Ya nos cambió el nombre al espacio Dagoberto, pero bienvenida a las sugerencias. Eh, gracias, amigas y amigos, por haberse conectado a este espacio de Hablemos sobre Realidad de este día. Eh, queremos hacerles un par de anuncios. Estamos preparando la sexta semana del desarrollo territorial que la vamos a hacer en el mes de noviembre, del 22 al 26 de noviembre, va a ser la semana de este año y va a ser en una modalidad siempre virtual por el tema de la pandemia y por las restricciones que están vigentes, que no podemos hacer eh, eventos públicos y privados eh, de gran envergadura. En ese sentido, queremos invitarles a que se mantengan pendientes de nuestras redes sociales para conocer más del desarrollo de la actividad. Este año vamos a estar hablando sobre el futuro del desarrollo territorial con diferentes ponentes nacionales e internacionales con los que vamos a estar interactuando y hablando sobre diferentes temáticas que tienen que ver con el futuro del desarrollo de nuestros territorios. Muchísimas gracias por, por haberse conectado. Recuerden seguirnos en redes sociales como la Red de T. Suscríbanse al canal de YouTube para tener acceso a los diferentes videos y materiales que realizamos. Visiten nuestras páginas web también para que eh, eh, conozcan lo que estamos haciendo. Y ese espacio está abierto. Si ustedes quieren dar a conocer el trabajo que están haciendo de sus instituciones, de sus redes, de sus gobiernos locales en nuestras redes o en nuestra página, pues es bienvenido porque para eso hemos creado este espacio de articulación de redes en el Salvador este espacio precisamente es para escuchar voces como Dagoberto otras voces también que nos comenten qué es lo que consideran que debemos de hacer para avanzar en los procesos de desarrollo y que nos comenten un poco sus puntos de vista sobre la realidad que estamos viviendo en este tema de desarrollo local y territorial Muchísimas gracias a la Hansaid del Stifton y a la Fundación Ford y a todas nuestras redes que hacen posible este esfuerzo. Eh, nos vemos muy pronto en una siguiente jornada. Cuídense, hasta luego y que tengan buen día todas y todos.